Ok, muy bien chicos, bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy va a ser técnica, está enfocado principalmente para los jóvenes y para los adultos. Espero que les guste, pues bueno, vamos a comenzar. Firmes, saludo. Muy bien, en nuestro lugar, cabeza arriba y abajo. Nadie va a notar. Barbilla de lado a lado. Orejas de lado a lado. Círculos de lado derecho. Hacia el otro lado. Círculos al frente con las manos. Círculos hacia atrás. Jalando al frente y atrás. Arriba y abajo. Cadera de lado a lado. Talones atrás. Talones al frente. Rodillas arriba. Corriendo en su lugar. Abriendo y cerrando manos y piernas. Al frente y atrás. Cruzado. Levantamos rodillas, tiramos golpes. Golpes arriba. Rodillas hasta la cintura. Corriendo en su lugar, rápido, posición de lagartija, trabajamos 10 lagartijas contando,
Sigue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posición de abdominales. Hacemos 15 abdominales contando en crunch. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posición de sentadillas cuando terminen. Cuando terminen, cuando terminen. 15. Hacemos 15 sentadillas. Sí. 15. Muy bien. 10 rodillas al pecho. Sí. Tiempo. Muy bien. Nos ponemos guantes, chicos. Si alguien ocupa guantes, apóyense por favor con Robert, con Gigal, para que les presten. Robert. Ahorita les prestan guantes. Tú. Ponte los niños. Ajá, esos ponte los niños. Y ahorita decidí a buscar una serie. Ok. ¿Trajeron guantecitos? Hay que ver si hay unos ahí atrás. En lo que llegan los demás, un poquito de sombra. Vámonos, sigue. Boxeo y pateo. Boxeo y pateo. Todos conseguimos guantes. La intención ahorita del guante nada más es que haya un poco de peso. Muy bien, seguimos, firmes. Pierna derecha tras guardia. Sencillo, vamos a tirar golpe de enfrente, golpe de atrás, patada de frente. Hacemos el ejemplo, Andrés. Lo hablamos. Recto, cerro. Muy bien, importante que la patada de frente mantenga el metatarso. Una vez más. Recto, cerro. Excelente, ¿listos? Cada número, golpe de enfrente, golpe de atrás, patada de frente o recto, cruzado y patada de frente. Empujando fuerte. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! 7, 8, 9, 10, muy bien, cambio de guardia, lo hago con la otra guardia, listos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, firmes. En nuestro lugar abrimos compás. Apoyamos antebrazos. Arriba. Muy bien. Pierna izquierda atrás, guardia.
Tiramos golpe de enfrente, golpe de atrás y golpe de enfrente. Tres golpes, patada de empeine con la pierna de adelante. Hacemos ejemplo, José Luis. Hablamos. Recto, cruzado, recto, empeine. Muy bien, importante. Levantar la rodilla primero y luego estirar la pierna. ¿Ok? Importante en la técnica. ¿Listos? Cada número. ¡Uno! Son tres golpes, no olviden. ¡Dos! Muy bien. Más arriba, Andrés. ¡Tres! Eso. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Cambio de guardia. Lo hacemos con el otro perfil. ¡Uno! ¡Dos! Pierna izquierda. Venga, Fer. ¡Tres! Eso. ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! Bien. ¡Siete! ¡Ocho! Muy bien. No bajen guardia. ¡Nueve! ¡Diez! Excelente. ¡Firmes! En nuestro lugar hacemos ranitas invertidas. Sigue. Jalamos rodillas hacia abajo. Arriba. Pierna derecha atrás en guardia, brincando en su lugar. Muy bien, vamos a tirar mismos golpes, recto, cruzado y recto. Y patada de lado. Hacemos el ejemplo, lo hablamos, Vladi. Recto, cruzado, recto, junto pie, patada de lado. Muy bien. Igual que en la siguiente, levantamos rodilla antes de estirarla. Recto, cruzado, recto, junto pies. Levanto rodilla, estiro y empujo. Perfecto, muy bien. Brincando en su lugar. ¿Listos? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! Estiramos manos. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Excelente, muy bien. Cambio de guardia. Lo hacemos con el otro perfil. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! Bien, firmes. Abrimos compás, pero en ranitas invertidas.
Muy bien, tiempo. Poquita agüita. Vamos a entrar a técnicas combinadas. Hidrátense, chicos. Tomen agüita. Un minutito, chicos. Muy bien, pasen con sus guantes, por favor. Muy bien, firmes. Pierna derecha atrás en guardia. Vamos a trabajar recto, cruzado, gancho. Puede ser arriba, puede ser abajo, pueden cambiarlo. Gancho izquierdo, gancho derecho. ¿Ok? ¿Lo hacemos esa parte? Pedrito hablándola. Ok. Recto, cruzado, gancho, gancho. Pueden, como digo, pueden ser arriba o pueden hacer la variante abajo, ¿ok? Después de recto, cruzado, gancho, gancho, con la pierna de adelante, la pierna izquierda, circular hacia afuera y remato con empeine a la cadera, al, perdón, a la costilla o a la cabeza. ¿Lo hacemos todo junto, despacio? Ok. Recto, cruzado, gancho, gancho, circular, atrás de empeine. Muy bien. En esta vamos a dar un paso atrás todos, para que la circular la avancemos un poco. Una vez más. Recto, cruzado, gancho, gancho, circular, patada de empeine. Excelente, muy bien. Brincando en su lugar. ¿Dudas? No. No. ¿Están cansados? No queremos más. No los escuché. ¿Están cansados? No queremos más. Muy bien, ¿listos? ¡Uno! Muy bien, muy bien. ¡Dos! Excelente. Tres. Tres. Cuatro. No se pongan nerviosos de la cámara. Tienen que querer reflector. Venga, no se pongan nerviosos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente, muy bien. Cambio de guardia. Lo hacemos del otro perfil. ¿Estamos listos? Uno. Dos. Tres. ¿Estamos bien? Muy bien. Cuatro. Recuerden, una distancia atrás. Esa distancia siempre la hemos manejado. ¿Sale? No es nueva. Entonces, mantengámosla. Venga. Sí. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, tiempo. Abrimos compás.
Voy a tapar el micrófono. Lo increíble es que cuando se graba, todos lo hacen al 100, nadie se cansa, nadie sufre, ¿eh? Arriba. Pierna derecha atrás en guardia. Muy bien, con cuidado. Vamos a trabajar recto con la mano izquierda. Upper, pero cuando hago el upper, voy a hacer un pequeño movimiento de avance. Porque como estoy quedando a distancia, el upper tengo que hacerlo de avance. ¿Ok? Recto, upper, retrocedo de nuevo y hago frente y con la misma patada regreso atrás, hago vuelta. Lo hacemos en ejemplo. ¿Lo hablamos, Gigal? Recto, avanzo, upper, frente, regreso atrás, vuelta. Bien, el regreso es después del upper. Después del upper, regreso y otra vez remato. Frente y vuelta. ¿Va de nuevo? Recto, upper avanzando. Regreso. Regreso. Frente. Frente. Vuelta. Vuelta. Excelente. ¿Ok? Muy bien. Eso es en el caso, obviamente, de que después del upper, en vez de que mi oponente salga, que sería lo lógico después de que lo conectaste, se te quiera amarrar o se te quiera juntar al faj, pues no te dejes. Síguelo manteniendo a distancia para rematarlo. Frente y vuelta. ¿Dudas? No. ¿Seguro? Sí. Perfecto. Brincando en su lugar. Guardián. ¡No! Muy bien. Dos. Excelente. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, cambio de guardia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien, firmes. Tomen aire. Excelente. Pierna izquierda atrás en guardia. Muy bien. Ahora vamos a entrar con las piernas en vez de con las manos. En esta combinación, ¿ok? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, vamos a empezar con patada de gancho. Con la pierna de adelante, caigo recto, cruzado y remato de empeine con la pierna de atrás a las costillas. ¿Ok? Lo hacemos despacio, lo hablamos. Gancho, caigo, recto, cruzado y empeine. Sencillita. ¿Dudas? No. Ok, brincando en su lugar. Vámonos. ¡Uno! Muy bien, está perfecto. Recuerden que en el gancho caigo. Ok, es bien importante, es un gancho de alcance. Vamos. ¡Dos! Exacto, y remato. ¡Tres! Cuatro. Cinco. Cambio de guardia. Uno. Muy bien. Cuidado, cuidado. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perfecto, firmes. Muy bien, vamos a terminar con una combinación. Ok, pierna derecha atrás en guardia. Pura combinación, vamos a tirar 6 golpes libres, los que ustedes quieran, y 2 patadas libres, las que ustedes quieran, cada número.
¿Ok? Es como si hiciéramos sombra. Ponemos el ejemplo, ¿cuáles serían tus 6 golpes y tus 2 patadas? Las patadas van al final como remates. Hablándolas. Gancho. Perfecto. Empeña arriba, empeña abajo. Perfecto. ¿Dudas? Vámonos, guardián. En esta solo van a ser 5 números. Si quieren hacer uno y uno cambiando de guardia, adelante, por si quieren trabajar otro perfil, etc. Pero como ya voy a manejar libre, ustedes se mueven, hacen pivoteo en su mismo lugar. La diferencia es que solo lo hago cada número. Esa es la diferencia con la sombra. ¿Listos? Vámonos. ¡Uno! No hay rodillazos, ¿eh? No hay rodillazos. ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Muy bien, tiempo. Sentaditos. Como toda clase, vamos a enfriar, estiramos piernas, agarramos tobillos, metemos cabeza. En el movimiento ahí sentado, nos quitamos guantes. Ese sonido es mejor que el de la coca. Háganlo mejor ese que el de la coca. No, está en vivo, ¿eh? Ah, no, sí. Muy bien, entonces, ese... Está mejor este que del velcro de los guantes. Van a sentir más satisfacción, se los prometo. Posición de número 4. Agarramos tobillos, metemos cabeza. Cambió. Hacemos mariposa. Vamos al frente en mariposa. En esa misma posición, ranitas invertidas, vamos hacia atrás. Ranitas normales. Arriba. Abrimos compás. Un minutito. Apoyamos antebrazos. Excelente. Arriba, chicos. Muy bien. Excelente clase de técnica, chicos. A veces se cree que la técnica no cansa o que la técnica no se hace ejercicio. Yo pienso lo contrario. Me gusta que las clases siempre sean muy técnicas y que mis alumnos trabajen sobre su propia técnica. Muy bien, chicos. Nos vemos el día miércoles. Pasen una bonita tarde. ¿Firmes? Saludo. Muy bien. Gracias a todos.